Buenos días, coméntenos cuál fue el tema del taller que se ha realizado hoy día en la sala de audiovisuales. Muy buenos días, sí, el programa hoy día en la sala de audiovisuales tuvimos el tema cómo diagnosticar dificultades específicas en el aprendizaje. ¿Ya? Y justamente fue un tema bastante interesante para los padres, para poder no solamente tener conocimiento de cómo son o cuáles son las dificultades, pero también darse cuenta de algunos síntomas que sus hijos podrían presentar y poder saberlo a tiempo para también poder tratarlos, ¿no? Ayudarlos. En su exposición, ¿cuáles fueron esos puntos importantes? Bueno, en realidad de las dificultades específicas del aprendizaje, tenemos tres. Las dificultades específicas del aprendizaje en la lectura, en la escritura y también en lo que son operaciones de matemáticas y cálculo. Sí. En la participación del público asistente, la consulta que más se ha realizado usted como psicóloga, ¿cuál fue o cuáles fueron? Bueno, como la mayoría de asistentes fueron justamente padres, entonces el interés mayor estuvo relacionado a cómo poder ayudarlos, ¿no? Porque se habló en general para que puedan conocerlo. La intención era saber cómo ayudarlos y también si es que había un avance o si había una capacidad de poder trabajar con estos niños separados o dentro del ámbito escolar, ¿no? Porque a veces presentan muchas dificultades fuertes. ¿Y el consejo cuál fue a esta consulta? Bueno, el principal consejo que se les dio a los padres es que ellos puedan no tener duda que los problemas de aprendizaje se pueden tratar, van a ser ayudados si es que son diagnosticadas a tiempo. Entonces, si es que ven alguno de los síntomas que se trataron en la exposición, entonces es bueno estar alertas. Y también, obviamente, si estoy alerta, ver la opción de ser evaluado apropiadamente. Por último, cualquier dificultad puede ser tratado a tiempo y evitar las consecuencias que estos tienen a largo plazo, que no solamente influyen en su rendimiento académico, pero aún en su propia autoestima como niños. Me es interesante sobre temas de aprendizaje específico para los niños y sobre todo ver los síntomas que presentan los niños, que hay que tener cuidado para acudir a un especialista. Me pareció súper recontra interesante, al menos por lo que ha enfocado todos los problemas que se presentan en los niños en la parte inicial, ¿no? Que es el aprendizaje de cómo poder escribir, cómo poder leer e incluso el comportamiento. Y la verdad es que sí, me ha encantado, ha estado muy bueno.